Buenas tardes con todos los participantes. Me es grato en esta ocasión darles la bienvenida al segundo día del taller de manualidad de velas navideñas y extenderles un cordial saludo a nombre del gobierno de la provincia de Pichincha, de nuestras máximas autoridades, la doctora Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, ingeniero Alexandro Tonelo, viceprefecto de la provincia, y el abogado Leonidas Moreno, director de Economía Popular y Solidaria. A nuestra capacitadora por ser parte activa en este proceso de capacitación, nuestro saludo fraterno, señora Jenny Galvez, con su emprendimiento Nina Samay. El promover emprendimientos nos permite mejorar las economías de nuestro territorio. Sean ustedes, señoras y señores, bienvenidos a este taller. Jennycita, adelante. Gracias, buenas tardes con todos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte del taller. Lo que vamos a necesitar son las velas que hicimos el día de ayer, el tamaño que hayan hecho. Necesitamos cortadores de varias formas, un poco de escarcha, goma, los escribles, perdón, de preferencia que tengan escarcha, es para hacer las decoraciones. Vamos a necesitar para todo lo que vamos a trabajar la parafina alemana, un poco de algodón y alcohol. Ahorita tengo ya preparada la parafina alemana. Es para darles una indicación. Ah, también necesitamos un recipiente con un poco de agua. ¿Para qué es esto? El día de ayer me adelanté un poquito haciendo una de estas velas con cortador, porque ayer me explicaban si se podía hacer con cortador y es mucho más fácil. A ver, quisiera enfocar acá. Ahí sí se ve. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Solo cortamos la vela, la forma que necesitamos, y de ahí la sacamos. Y para esto es lo que necesitamos el agua, para enfriarla de forma más rápida. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Le ponemos la mecha. Le ponemos encima la otra parte. Y esto. Teniendo en cuenta que esté totalmente recto, que no esté curvas y bien pegado, le ponemos en el agua. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que la parafina se seque de forma más rápida y así podamos poner el resto de partes que podemos usar. Entonces aquí ya tengo esta que ya está seca. Y le cortamos a la mitad. Y usamos la mitad para pegar aquí. Y la otra mitad le pegamos al otro lado. Entonces, cuando hacemos este tipo de velas con los cortadores, es mucho más fácil porque ya se nos facilita cortar. Ahorita ya no se está pegando porque ya está un poco más seca de lo que debería. Por eso se demora en pegarse. Entonces, siempre tiene que tener en cuenta de que esté en el punto exacto para que se pegue. Jenny, buenas tardes. Tenemos una pregunta de nuestros participantes. Están pidiendo información, me dice la señora Rosa María Verde Soto. ¿El agua debe estar a temperatura ambiente o debe estar bien fría? A temperatura ambiente.
porque cuando está muy fría, tengan en cuenta que esto es bastante caliente y el momento que hay un choque térmico demasiado fuerte, esto se empieza a craquelar. Esto quiere decir que es como que se estuviera rompiendo, como cuando se rompe un vidrio del parabrisas de un carro y se quedan así esas cuarteaduras. Le pasa exactamente a la parafina. Entonces, lo que tiene que estar es a temperatura ambiente. Y ya cuando es así, le volvemos a meter en el agua para que se enfríe rápido y podamos manipularla. Por ejemplo, esta que le metí ahorita ya está totalmente dura. Y lo único que hacemos es secarle con una toalla de papel y ya podemos hacerle la otra parte. Entonces, nos ayudamos siempre con un poquito de agua cuando necesitamos que se nos seque rápido alguna parte que necesitamos. Y algo más que quería indicarles es, a partir de esto se puede hacer las velas flotantes. Lo único que cambia es la posición de la mecha. Por ejemplo, ahorita que tenemos esto que todavía está caliente, lo que hacemos es pegarles igual, una encima de otra. Jenny, otra pregunta nos están haciendo respecto de sumergir la vela en agua. Están preguntando, ¿el sumergir la vela en agua no afecta a la mecha? No, porque la mecha ya está protegida con parafina. Ok. Entonces, aquí ya tenemos esta estrella ya armada. Entonces, lo que hacemos es ponerle la mecha, no acá para que se quede parada como esta, sino aquí en el medio. Le clavan la esta y ya tenemos nosotros una vela flotante. Igual, si queremos que se seque rápido, le ponemos en el agua y si no, la dejamos secar ahí al ambiente. ¿Sí la ven? Entonces, esto ya se puede poner en el agua y automáticamente flota. Esas son las indicaciones que quería acabar de hacerle con respecto a esta técnica, porque ayer por tiempo no pudimos. Ahora, lo que vamos a hacer es a terminarle el arbolito que hicimos el día de ayer. Siempre este tipo de velas que hacemos así por partes, siempre hay que darles un baño de protección para que no se desarmen. Porque como son pegadas parte por parte, el momento que se le está manipulando todo el tiempo, tiende a despegarse alguna de las partes. Entonces, por ejemplo, esta el día de ayer ya le hice el baño. Entonces, ahorita ya, por más que le haga lo que sea, ya se queda fija y no se deshace. Entonces, lo que vamos a hacer eso es ahora con esto. Nos vamos a cambiar a la parte de acá. Ahí se ve. Ya, ahí. A ver, voy a hacer un cambio aquí. Aquí ya tengo lista la parafina verde. ¿Por qué la tengo hecha en este tarro más grande? Porque el momento que le medí para meterla en ese tarro pequeño, no entra. ¿Sí le ven? Porque el molde está mucho más grande que el tarrito que uso. Entonces, tengo la necesidad de hacerlo en un tarro más grande. Lo que tengo aquí es derretida la parafina con color verde. ¿Sí le ven? Entonces, lo que voy a hacer es a darle el baño de protección a esta vela para que se quede totalmente firme y no se despegue.
Entonces lo que hacemos es sumergirle unos 5 segundos y la sacamos. La dejamos que se seque. Y está lista. Esta ya queda protegida. Si quieren darle un segundo baño, pueden hacerle, pero es preferible hacerlo con uno solo, que es suficiente. Y esta ya la dejamos secar para poder trabajar. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es hacerle una base a esta vela que hicimos el día de ayer. Y para eso necesitamos... podemos usar estas velitas que son para difusores. Si se nos acaba, podemos utilizar esta cosita de aluminio. Y con esto ya nos queda una base para la vela. Entonces, voy a hacerle aquí para que puedan ver. Jenny, tenemos otra pregunta de las participantes. Están explicando. ¿Qué se puede poner en la base para que la vela flote más? Parece que se le está... Poner más agua. La vela, dependiendo del grosor de la vela, flota más. Si quieren que esté más arriba, lo único que tienen que hacer es más delgada. Pero ahí corre el riesgo de no encenderse mucho, porque no tiene demasiada parafina para ser consumida. Entonces, lo ideal es que esté... gruesita, como más o menos uno medio centímetro, un poquito más. Todo depende del tamaño del recipiente que tengamos de agua y la vela que nosotros pongamos. Porque al final todas las velas flotan, porque la parafina es mucho más liviana que el agua. Por eso si ustedes ponen, de casualidad se les riega un poco de agua en la parafina, automáticamente el agua se hunde y nunca va a flotar, porque el agua pesa más que la parafina. Entonces continuamos. Utilizando estos recipientes pequeñitos, lo que vamos a hacer es a ponerle esto como base para que se pueda quedar parado totalmente, aunque así se queda parado, pero para que esté más fino. Entonces con una cucharita empezamos a llenarle esto. Y ya cuando está así, lo único que hacemos es meterle la vela en el recipiente y le dejamos que se seque. Si es que nos falta un poquito más de parafina en la base, le volvemos a rellenar un poco. Jenny, otra consulta. ¿El mismo trabajo que está haciendo se puede realizar con parafina china? Para hacer esta basecita, sí, pero para hacer esta forma, no. Porque la parafina china, primero, cuando se va empezando a secar, no se pega como el alemán. Y el momento que se está secando, se empieza a cuartear cuando apenas la estamos manipulando. Entonces, para hacer este tipo de formas, siempre tenemos que usar la parafina alemana. Pero para hacer este tipo de basecitas, sí podemos utilizar la parafina china. Okay. Entonces, aquí ya nos queda el arbolito con la base. No importa si se nos regó acá al lado, lo único que hacemos es sacarle. Y ya no pasa nada. Dejamos que se seque y esto al final de la clase ya le vamos a dar las decoraciones que necesitamos. Jenny, las compañeras participantes tienen algunas preguntas. Me están indicando, si no tienen esa base que usted está utilizando, ¿qué otra cosa podrían usar? Se podría usar, si es que tienen, qué sé yo, alguna tapa pequeña, puede ser. Se puede utilizar también tapas de mentol
que también funcionan, son casi del mismo alto. Obviamente son un poquito más anchas, pero no le afecta demasiado. Pueden utilizar, qué sé yo, tapitas de témperas que ya no estén usando. Entonces esto aquí le rellenan de parafina y le ponen la vela. Todo depende de cómo se acomoden en cuanto a lo que necesiten hacer. En caso de no tener ninguna de estas opciones, lo que pueden hacer es hacer así mismo una base en la parafina poniéndole en la bandeja y hacer, qué sé yo, un cuadradito. Y eso le pegan, en el momento que se ha hecho cuadradito, le pegan la vela hecha sobre el cuadradito y ya les quedaría como una base. Okay. Miren, esto ya está seco y se quedó pegado. Y ya nos queda así. Entonces, esto dejamos que se seque totalmente y vamos a hacerlo lo demás. Jenny, están consultando cómo se saca la vela del molde sin que se rompa el trabajo. Justo a eso voy ahora. Okay. Ya les voy a indicar cómo sacamos las velas de los moldes. Como les dije el día de ayer, todo depende de cómo le pusieron el aceite a los moldes. De algunos moldes va a ser un poco más difícil por el material del que está hecho y de otros va a ser un poco más fácil porque, por ejemplo, de los moldes de aluminio es mucho más fácil que se despegue que el resto del molde. Pero, como dije, todo depende de la cantidad de aceite que le hayan puesto para que no se pegue en el molde. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Cuando tenemos los moldes de aluminio, lo único que hacemos es despegar la mecha que está doblada, la ponemos recta, tal vez le aflojamos un poquito y lo único que hacemos es jalar. Y ya está. Estas partes de aquí que quedan irregulares, lo único que hacemos es... hay dos opciones, le podemos pulir con un estilete, teniendo cuidado de no cortarse, este ya lo tengo solo para este tipo de cosas, o podemos usar una plancha que sea viejita y de preferencia que sea lisa. Entonces con la plancha le mantenemos caliente y le vamos pasando por encima hasta que quede totalmente liso. Y ya está. Entonces aquí lo que hacemos es esto. Le cortamos las partes que están, no están rectas. Y ya está. Le cortamos la mecha que está sobrando. Y ya tenemos la vela lista. Eso en cuanto a los moldes de aluminio. Ayer hicimos esta con este molde de papel higiénico. De esta sí va a ser un poquito más difícil que salga, pero no es imposible. Entonces lo único que tenemos que hacer es empujarla desde acá. Obviamente, si es que está bien puesta el aceite, sale fácil. Solo hay que empujarle un poquito. Y esta parte de acá arriba que está así hecho huequito, lo único que pueden hacer es aumentarle un poquito más de parafina. O dejarla así, que también queda bien. No sé si se fijan, esta como es de otro material, el molde, es menos brillosa que esta. No sé si se pueda ver en la cámara. A eso se debe al tipo de material de que está hecho el molde. Entonces, este como absorbe más la grasa, entonces no le permite ser más brillosa la vela. Pero este sí, porque es un material que no absorbe la grasa. Ahora vamos a sacar los moldes de esta de acá. Igual. Le zafamos. Siempre hay que tener en cuenta que hay que zafarle la parte donde está la mecha
Y esta es un poco más fácil porque como tiene esta tapa, lo único que hacemos es aflojar la tapa y sale ya la vela hecha. Entonces queda así, igual, esta parte de acá, la vamos puliendo. Para que nos quede totalmente recto. Si se acomodan a hacer así, muy bien. Si es que no, pueden usar la plancha, como les dije. Y ya tenemos acá las velas. Ahorita tenemos tres tamaños. Y tres grosores. Entonces, lo que quería mostrarles es una cosita que me pasó ayer y pensé que era algo que me falló. Esta es la vela que hice el día de ayer. ¿Sí ven? Le puse hasta un poquito más arriba de donde está. Pero el transcurso que estaba conversando con ustedes, veía que se estaba regando la parafina. Yo pensé que era de aquí, pero no. Ahí me di cuenta que este molde tiene una fisura acá. O sea, significa que esta parte de aquí no está bien soldada. Y por eso empezó a filtrar toda la parafina, porque era la parafina líquida la que puse. Aquí esto tiene solución. Si es que les pasa eso con algún tipo de molde que ustedes compren, y el momento que le pongan la parafina totalmente líquida, les vuelva a pasar esto, simple, terminan de que se, le dejan que se seque la vela, y si es que no le sirve ese tamaño que quedó, le vuelven a derretir. Entonces lo que deben hacer es sacar todo esto que se quedó aquí pegado. Le sacan totalmente y le dejan sin nada. Le sacan incluso la plastilina que se puso en la mecha. Y esto le lavan con agua caliente para que se quite todo libre de grasa y seco. Lo que pueden hacer es conseguirse masilla epóxica y pegarle aquí en el filo, como si fuera plastilina. Por ejemplo, hagamos de cuenta que esta es la masilla epóxica. Le hacen una tirita y le van pegando aquí así. Apretando bien tanto hacia el molde como hacia la base, para que se quede totalmente firme y ya no haya filtraciones. Y eso lo ponen alrededor del molde. Listo, ya pueden usar el molde normalmente para que no les suceda lo que me sucedió el día de ayer. Entonces, si es que la vela que tenemos no sirve, no la derretimos y la podemos usar. Entonces ahora vamos a hacer unos apliques sencillos para empezar. Para desmoldar también los moldes de caucho que pueden tener, hay que tener bastante cuidado en sacar la vela, porque algunos moldes de caucho tienen bastantes formas un poquito más complicadas y delicadas. Entonces esos hay que destaparle dependiendo de cómo sea el molde y sacarle con bastante cuidado. Estos como son totalmente planos, prácticamente se resbalan del molde. Entonces esto guardamos. Vamos a empezar con una forma sencilla. Me olvidaba. Vamos a utilizar también una vela de estas, si es que nos alcanza el tiempo, para transformarla en una vela navideña. Y esta podemos utilizarla en candelabros que generalmente podemos poner en nuestra mesa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es adornarle esta vela que está totalmente sencilla en una vela navideña.
En primer lugar, le vamos a hacer con apliques sencillos con la misma parafina. Entonces, para eso lo que vamos a utilizar son cortadores. Ahorita vamos a empezar. Empecemos con un árbol de Navidad. Veamos si es que es del mismo tamaño. No, está más alto. Entonces, nos queda para este. Hay que tener en cuenta que toda la parafina que estamos utilizando ahorita es alemana. Entonces ponemos la parafina aquí. Y la secamos para que podamos trabajarla un poquito más rápido. ¿Tal vez alguna pregunta hasta ahorita? No tenemos preguntas, Jenny. Las preguntas que están surgiendo de las compañeras, me parece que ayer ya las contestaron, la diferencia entre parafina china y alemana. Sí, la diferencia entre la parafina china y alemana es que la alemana es más refinada y se la puede moldear. La china es menos refinada y es difícil moldear. Esa se la utiliza específicamente para hacer moldes. Básicamente, a ese tema se han direccionado las preguntas, Jenny. Muchas gracias por solventar la inquietud de los compañeros participantes. No hay problema. El momento que estén comprando ustedes de la parafina, si es que consiguen la china, porque no muchas distribuidoras la tienen, la diferencia entre la parafina china y la alemana es que la china es como arenosa el rato que se la toca. Ustedes la tocan y se va cayendo así a pedacitos. En cambio, la alemana no. La alemana es compacta, es como esto. Ustedes la tocan, no se desarma, no pasa nada. Esta ya está así dura porque ya está transformada en una vena. Por eso no se desarma. A ver, siempre hay que tener en cuenta de que esté en la temperatura adecuada para poderla pegar. No tiene que estar muy blanda porque si no se nos hunde el dedo y el momento que la intentamos poner se nos riega la parafina líquida que todavía queda dentro. Y ahorita sí está lista para ser usada. Nos volvemos a ayudar, como no tenemos cortador de este arbolito, entonces nos ayudamos de una cuchilla. Entonces lo que hacemos es lo mismo que ayer, le cortamos primero a la forma. Jenny, están consultando cuál es la manera adecuada de limpiar tanto los moldes como los tarros en donde se derrite la parafina. A ver, el rato que nosotros queremos limpiar uno de estos tarritos, siempre se va a quedar residuos de parafina aquí. Si queremos nosotros utilizar esto para otro color, tenemos que sacarle totalmente la parafina hasta que quede sin nada. Y de ahí, así mismo, a baño María, le ponemos un poco de agua y empezamos a limpiarle los restos que quedan de parafina. Pero, siempre que hagamos eso, jamás botemos directamente el agua que estamos limpiando de esto en el fregadero. Porque como es parafina, se seca y se tapa el fregadero. Entonces, lo que podemos hacer es
botar el agua que ya limpiamos de esto en una lavacara y luego volver a poner agua caliente y volver a poner la baño María y de ahí otra vez lavarle hasta que quede totalmente sin color. Y de ahí sí ya podemos volver a usarle el tarrito para poner otro color de parafina. Siempre teniendo en cuenta de que no pueden botar el agua que están limpiando estos recipientes directo en el fregadero porque se tapa. Y para limpiar los moldes, si son moldes que los tienen ya hace mucho tiempo y no los han usado, tienden a hacerse así como negritos, sobre todo los de aluminio, es porque es como que se oxidan. Entonces, una forma de curarlos es lavándolos con agua caliente primero. Les lava con agua caliente hasta dejarlos limpiecitos. Y luego con un poco de aceite. Pueden coger un trapito o una servilleta de papel. Le ponen el aceite en el molde. Y con el papelito le van limpiando. Entonces, hay veces que sale negro del molde, como pasa aquí ahorita. Es porque no ha sido usado durante mucho tiempo. Entonces, lo que deben hacer es limpiarle lo suficiente hasta que ya casi no salga esa manchita negra. Le vuelven a poner aceite y le vuelven a limpiar. Generalmente esto pasa con los moldes hechos de lata. Con el resto de moldes, sobre todo los de PVC, no pasa eso. Lo que sí puede pasar es que se llenen de polvo, entonces ahí igual. Se les lava primero y se les limpia. Entonces, aquí sale el resto de cosas. Si sigue saliendo negro, entonces vuelven a ponerle un poquito más de aceite y le vuelven a limpiar. Y luego le dejan un ratito en agua caliente. Y ahí está listo para ser usado. Entonces, mientras se le va limpiando, ya va saliendo menos esa parte negra que se va quedando. Y si están utilizando un molde con un color oscuro y después quieren ponerle un color claro para hacer una vela más de otro color, por ejemplo, están utilizando rojo, y después quieren hacer la misma vela pero de color amarillo, entonces ahí sí tienen que lavarle el molde para que se quite todos los restos de colorante. Y así hacer la otra vela. Entonces, ahorita ya está listo este arbolito. Lo que vamos a hacer es solo apegarle en la vela. No sé si pueden verle. Para que no se noten las huellas de nuestros dedos, lo que pueden hacerle es esto. Y ya nos queda la vela así. Si queremos ponerla al otro lado, podemos ponerle igual al otro lado o podemos ponerle algún otro diseño. Bueno, ahorita voy a hacer esta con esta... con este cortador de una velita. Y lo que hacemos es pegarle así. Igual. Le pegamos primero. Y si se nos quedan las huellas, le vamos puliendo con nuestros mismos dedos. Y ya no queda la marca de la huella. Entonces así ya nos queda una vela con un tono navideño. ¿Qué se hace después a esto? Se le va poniendo decoraciones dependiendo de lo que ustedes quieran. Pero por lo pronto es lo que se puede hacer así. Eso con respecto a la primera parte de lo que se le llama forrado. Ahora vamos a hacer la parte un poquito más complicada de esta técnica. Con esta otra técnica es un poquito más larga, un poquito más complicada. Al principio no nos va a salir, pero no pueden darse por vencidos porque es solo cuestión de práctica.
Entonces, para eso vamos a usar esta que es un poquito más ancha. Y vamos a usar esta estrellita porque es la única que le queda, porque las otras están muy pequeñas. Igual que el resto. Vamos primero a derretir la, a secar la parafina. Entonces voy a hacer ahorita una vela roja y la estrella va a ser amarilla. Aquí en la misma plancha que estamos secando, le vamos a hacer la estrella amarilla. Y con esto le vamos a forrar a esto. Entonces, esta vela blanca que está aquí, la vamos a convertir en roja. Pero solo por la parte de afuera. Entonces, lo que hacemos, igual que el resto, es secarla, secar esta parafina para poder manipularla. Jenny, la para esto lo que vamos a necesitar es, perdón. Perdón, están consultando la figura que usted va a hacer, la técnica que va a hacer es con dos colores, ¿verdad? Sí, ahorita con dos colores. Están preguntando para hacer la, una vela bicolor, ¿es la misma técnica? Dependiendo de qué necesiten o qué es lo que quieran hacer, se puede hacer bicolor. Mientras estamos haciendo el molde, se puede hacer bicolor si queremos que la mitad de acá abajo esté de un color y esta mitad de otro color. Y eso se puede hacer bañándola como hicimos con el árbol. Entonces a esta vela le sumergimos en, un, en otro color y ya se nos queda la mitad de un color y la mitad del otro color. Si queremos hacer esta técnica de forrado con dos colores, se puede hacer. Ahora, ¿cómo hacemos con este molde? Derretimos la parafina que vamos a utilizar y la ponemos hasta la mitad. Ya que está hasta la mitad, obviamente con la mecha y todo, dependiendo si quieren hacerle batida o líquida, eso ya es a su gusto. Le dejamos hasta la mitad el un color y luego le rellenamos con el otro color para que nos quede de dos colores. Si quieren que el color sea inclinado, entonces en el momento que se seca el, se está secando el... El molde lo tienen que poner inclinado para que se quede inclinado y luego dejar que se seque totalmente para poner el otro color. Esperemos que podamos hacer una pequeñita así para poderles indicar cómo se, se podría hacer. Pero la forma más fácil es ya teniendo la vela así totalmente blanca, solo se le sumerge hasta donde se necesite para que se quede de dos colores, en el color que nosotros queramos. Podemos hacer esta pequeñita. Así bañada. Están consultando también cuál, cómo se hace, si podría indicar cuál es la técnica con cubos de hielo. Podríamos hacer el día de mañana porque es en los cubos de hielo no los tengo ahorita. Okay. Pero una explicación rápida. Antes de poner la parafina en el molde, nosotros tenemos que poner los pedacitos de hielo en el molde. Y de ahí colocar la parafina líquida en el molde cuando estén ya los pedacitos de hielo acá dentro. Y eso dejar que se seque. Entonces lo que va a pasar es que el hielo se derrite y al momento que sacamos ya la vela se va a quedar los huecos de donde quedaron los hielos. Pero primero siempre tienen que poner los pedazos de hielo, hecho pedacitos, pedazos grandes, dentro del, del molde. Y de ahí le ponen la mecha y luego le vierten la, la parafina. Entonces ya tenemos en el estado que necesitamos. Veamos si nos alcanza dos.
Entonces, más o menos calculando que nos quede a una distancia pareja. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar esta estrella que está aquí. Y esta parte de aquí que está con la forma, le vamos a rellenar con otro color. Igual nos ayudamos con una cucharita. Y le rellenamos. Lo mismo hacemos acá. Y dejamos que se seque. Jenny, están consultando también, en esas velas, ¿se puede hacer la técnica del decoupage? También. Para eso necesitan, puede ser las servilletas que puedan hacer. Una cuchara, la hornilla prendida y un trapito para secar. Lo que se hace es primero poner la, por ejemplo, el aplique, suponiendo que este es el aplique que quiero pegar, le ponen aquí primero. Y con la cuchara le calientan en la hornilla, le enfrían un poquito en un trapito y eso le van raspando en la vela, teniendo cuidado de que no esté demasiado caliente porque se puede incluso quemar el papel. Entonces le ponen un ratito, le limpian, como que le limpian en el trapito y le pasas. Así se puede hacer esa técnica con las velas. Gracias, Jenny. Otra consulta, están diciendo, ¿cómo se puede hacer la técnica en donde parece que estuviera nieve? Eso vamos a hacer ahora al final para darle las decoraciones a las velas que hicimos. ¿Y ahí cómo se llama esa técnica? Se utiliza la técnica del batido. Ah, ok. Ya, entonces, ahorita cuando ya tenemos así, ya está empezando a secarse esta parte de aquí, todavía está más blanda que esto de acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual, con la misma parafina alemana, lo que vamos a hacer es a ponerle una capa de parafina aquí. ¿Para qué se hace esto? Es para proteger el dibujito que estamos haciendo, para que se quede prácticamente soldado el momento que ya queremos pegarle acá. Y asimismo le volvemos a secar. Esta técnica es un poquito más larga de hacer, pero también tiene unos efectos bastante chéveres. Más que nada porque se le puede hacer con varios colores y con la forma que ustedes quieran. Después de que ya esté esto listo para pegarse, lo que vamos a hacer es a cortarle del tamaño de la vela y luego le pegamos. Gracias.
Bueno, estimados participantes, recordarles que los Centros de Desarrollo Económico del Gobierno de la Provincia de Pichincha se encuentran en todos los cantones y en Quito tenemos algunos. Si usted gusta información sobre las actividades que el Gobierno de la Provincia de Pichincha tiene a través de la Dirección de Economía Solidaria, por favor síganos en nuestras redes. En nuestra página web usted va a encontrar información sobre estos y más talleres de capacitación. Jenny, sigamos, por favor. Ya, ahorita ya está lista para poderla levantar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Más o menos tomemos la medida de lo que mide nuestra vela. Y si tienen buen pulso, pueden hacer un solo corte. Ahorita le estoy haciendo más abajo de la línea que está marcada. Pero si no, pueden ayudarse con una regla, una tablita. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Donde está marcada más o menos el tamaño de la vela, le hacen así. Tanto en un lado como al otro. Y ahí el corte ya le sale recto. Entonces, sacamos esta parte de aquí. Si es que pueden despegarle para volver a usarle estos colores, se despega. No hay problema. Si es que no, le vuelven a derretir junto. Siempre y cuando no sean esta última capa no tenga color, porque si tiene color, ahí ya se cambia de color la parafina. Entonces, con cuidado. ¿Sí se ve? Sí se ve. Igual le cortamos acá en el filo. Y con cuidado le vamos levantando. Se nos está quedando pegado porque está más caliente. Hay que tener bastante cuidado con esto para que no se nos desarme. Ya teniendo la despegada, lo que vamos a hacer es esto. Si es que se nos zafa un poquito, solo le ajustamos un poquito más. Le empujamos. Si es que no nos alcanza hasta la otra figura que tenemos, lo que hacemos es cortarle lo que nos está sobrando. Y le seguimos girando. Hasta que choque al lugar donde está. Esta parte de acá que nos queda un poquito abierta, solo le empujamos de ambos lados. Y eso le vamos, igual en estas partes de aquí que puedan quedarse abiertas, solo le empujamos. Y el resto que nos sobra, le vamos cortando justo al filo de la vela.
y lo mismo en la parte de acá arriba. Le cortamos al ras de la vela. Mientras está todavía caliente, podemos seguirle puliendo la unión para que no se note tanto. Y ciertos detallitos que puedan estar un poco fallando. Y así ya nos queda terminada nuestra vela forrada. ¿Sí la ven? Jenny, están consultando si es necesario ponerle la capa de parafina transparente que usted sí. Puso. Sí, porque el momento que nosotros la levantamos, la capita que está pegada, o sea, la que está hecha el huequito y puesto otro color, tiende a zafarse. Entonces, la capita transparente que le ponemos es para ayudarle a que no se despegue, o por lo menos no se despegue tanto. Y en el caso de que suceda, de que se esté despegando, lo que podemos hacer es, o con un cuchillo o con la espátula, ayudarnos un poquito a despegarle, porque como hay ciertas partes de la bandeja que todavía están calientes, entonces por eso tiende a quedarse pegada todavía. Pero siempre hay que ponerle esa capita de protección para que les ayude a soldarse a los dos colores que están unidos. Yeah. Y listo. Esto, así ya nos queda nuestra vela decorada. A esta vela lo que le podemos añadir, qué sé yo, es algunos detalles con escarcha. O dependiendo de la forma que hayamos hecho, le podemos seguir haciendo más decoración. Ahora, vamos a hacer una vela, pero sin necesidad de hacer molde, pero que nos quede así tubular, utilizando solo la parafina. No se olviden siempre de limpiar la bandeja para que quede limpia del otro color. Sobre todo, si van a utilizar un color más claro. Vamos a hacerle esa vela que les digo con dos colores. Le vamos a hacer amarilla y roja. Entonces, igual. Ponemos primero el color amarillo y le dejamos secar. Nos ayudamos de nuestro cartoncito para que se seque. Un consejo. El momento que estén haciendo este tipo de técnica, tanto en esta que es un poquito más compleja, como en esta que es más sencilla, siempre el momento que ya le estemos dejando secar a la vela, jamás le cojamos desde la parte de aquí, sobre todo esto. Porque ahí sí, como todavía está fresca esta parte de aquí y la de afuera, se nos queda hundido en los dedos. Y ahí sí es bastante difícil recuperar. Entonces, como esto ya está totalmente seco, lo único que hacemos es cogerle de la base y de la mecha para transportarla de un lugar a otro para que se quede, para dejarla secar.
nunca desde acá, porque se queda impregnada las huellas y la marca de los dedos se queda hundido en donde la cogimos. Entonces siempre cogerla desde abajo y en la mecha. Ahorita me acaba de escribir una tragedia, pero tiene solución. Si les pasa lo que me acaba de pasar, le vuelven a rellenar ese huequito que quedó con la misma parafina. Entonces, le seguimos secando. Jenny, las compañeras están solicitando a ver si puede mover un poco su cámara para enfocar mejor la bandeja. ¿Ahí se ve bien? Ahí está mejor, gracias Jenny. Listo. Están consultando además el trabajo último que se realizó. ¿En cuánto se podría vender en el mercado? Una vela de esa de ese tamaño puede estar en unos $3.80. Ok. Aproximadamente. También están consultando que han visto nacimientos de parafina. ¿Los muñequitos se hacen o existen moldes para eso? Dependiendo de qué marca hayan visto los pesebres. Por ejemplo, el trabajo que hago yo es todo moldeado a mano. Hay pesebres de parafina que son hechos con molde y los moldes son de caucho. Entonces, todo depende de la marca que hayan visto. Lo que podemos hacer el día de hoy es hacer un angelito a partir de esta técnica. Ok. Entonces, ya que le tenemos así, ahora le vamos a poner el segundo color. Y la hacemos secar otra vez. Lo que vamos a hacer con esto es hacer una vela enrollada. Y el momento que la estamos enrollando nos va a quedar como una espiral de dos colores. Algo parecido a lo que es el brazo gitano que viene enrollado la mermelada. Algo así. Esta es otra forma de hacer velas
tubulares, en el caso de que no tengamos a la mano un molde. Y el tamaño de la vela, sobre todo el largo, ahí sí depende del tamaño que quieran hacerle. Pueden hacerle pequeña, pueden hacerle grande. Pueden hacerle pequeñita como las estrellas, la estrella que hicimos hacer otra para que sea flotante. O en ese caso le pueden enrollar todo de una sola y cortarle en pedacitos pequeños para hacer velitas chiquitas al tamaño que necesiten. Jenny, también nos están consultando si se hace el mismo procedimiento en el caso de utilizar cera de abeja. Claro, se le puede hacer lo mismo porque la cera de abejas también es igual de maleable que la parafina alemana. Y en ese caso, esa es un poco más fácil porque hay planchas de cera de abeja que vienen con color. Entonces, lo único que se hace con esas es calentarlas con la secadora y se la va enrollando. O sacar, calentarla así mismo con la secadora y le van cortando las formas que ustedes necesiten. Siempre y cuando consigan las planchas que vienen de colores. Si no, igual la derriten, la ponen en una plancha y van sacando las formas que necesiten. La ventaja de la parafina, de la cera de abeja, es que es igual de maleable que la parafina alemana, pero la diferencia es que es cera pura. Entonces, como siempre los filos se quedan pegados, entonces siempre le sacamos para poderla manejar. Incluso aquí ya podemos darnos cuenta si ya está en el punto exacto, pero esto está todavía muy caliente, porque el momento que le saquemos se nos va a desbaratar. Entonces nos falta secar un poco más. Y aquí ya podemos utilizar los dos colores podemos reutilizar los dos colores que tenemos antes de que se seque. Entonces cortamos los filos. Y de preferencia le sacamos para poder maniobrarla de mejor manera. La parte en la que nosotros estamos vertiendo la parafina siempre se va a quedar pegada. ¿Por qué? Porque esta parte está mucho más caliente que el resto de la plancha. Así que si se queda pegada esa parte, no hay problema. Ya después cuando se seca, se la puede sacar. Pero eso pasa generalmente justo en la parte que ponemos nosotros la parafina. Por eso el momento que nosotros vertemos la parafina en la plancha, siempre hay que hacerlo solo de un lado, porque si estamos de estas, se nos va a quedar pegado justo en la parte donde se está regando la parafina, porque esa parte queda mucho más caliente y va a ser mucho más difícil que nosotros podamos levantar la lámina de parafina. Entonces lo que hacemos es esto. Si queremos una vela que sea de este tamaño, lo que hacemos es ponerle la mecha de una sola vez. Pero si no queremos, por ejemplo, hacerla tan larga y queremos hacer pedacitos pequeños, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Le vamos enrollando
Voy a ponerla acá para que puedan ver. ¿Sí se ve ahí? Sí, Jenny, sí se ve. Entonces la vamos levantando y la vamos enrollando. Por ejemplo, aquí la parte que se accidentó está muchísimo más caliente y todavía está más fresca que el resto de partes. Pero como se enrolla, no hay mucho problema. Podemos dejarla un poquito más. Y le cortamos. Todavía hay una parte que está muy caliente, por eso se está pegando. Siempre se nos quedan residuos de la parafina en las manos, de preferencia siempre quitárnoslo para que no se quede pegada en la parafina. Por ejemplo, aquí esta parte está súper caliente, por eso se quedan residuos aquí pegados. Jenny, están consultando, para hacer el rollito, ¿es necesario untarse los dedos con aceite para que no se pegue? No. La parafina es lo suficientemente grasosa como para estarse poniendo aceite. Lo que pasa es que se pega porque, como les dije, justo la parte en la que le regué la parafina, esto está mucho más caliente que el resto de acá. Por eso se queda pegado. Entonces, tenemos dos opciones. La onda le podemos dejar así y esta parte le podemos poner algún aplique para taparle la fallita o le podemos cortar mucho más arriba. Ahora, si queremos hacerle pedacitos, por ejemplo, quiero hacerle una vela de este tamaño. Entonces le voy cortando. Y esto nos va quedando así. Esto está muy bien. Voy a cambiarle de Le vamos dando la forma despacito, porque todavía está muy caliente. Como esta parte del centro está casi líquida, entonces para que se quede ya un poquito más firme, le vamos haciendo con el dedo así. Y se me queda pegada la parafina porque acá todavía está líquido. Y mientras está así, voy
lo que podemos hacer es dejarla sobre esta base y pegarle la mecha. Y ya nos queda ahí. Ya está empezando a enfriarse, por eso ya no se pega. Ya cuando vemos que esté al menos firme en la parte de la base, lo que hacemos para que se nos enfríe de forma un poquito más rápida y no se deforme tanto, es ponerla en un recipiente con agua. Entonces la dejamos así. Le seguimos dando la palma para que quede redondito. Y la ponemos en el recipiente con agua. Entonces tenemos aquí el recipiente y la soltamos. Le vamos girando para que se vaya enfriando de a poco. Cuando hacemos esto, ya nos queda mucho más firme y es un poco más fácil de manipular. Obviamente solo está un poco fría afuera, pero adentro todavía sigue caliente. Pero ya está mucho más maleable. Entonces ahí sí podemos asentarle y ya no se nos afloja ni se nos despega. Entonces la dejamos ahí que se enfríe y hacemos la otra parte acá. No sé si se dan cuenta, en esta se está chorreando la parafina. Es porque la parte de acá adentro todavía sigue mucho más caliente que la que está acá afuera. Entonces, si no queremos que nos queden estos residuos de parafina, lo que hacemos es cortarle esa parte que está chorreada. Y ya nos queda un poco firme. Por ejemplo, en esta queremos hacerle una vela flotante. Entonces lo que hacemos es cortarla del pedazo que necesitamos. Y le ponemos las mechas en el centro. Entonces le metemos la mecha aquí. Y le cortamos. Igual acá. Y le cortamos. Lo mismo acá. Y ya están listas nuestras velas flotantes. Igual, esta siempre hay que meterla en agua para que se seque. Porque como está hecha con una capa bastante gruesa de parafina, siempre en el centro se va a hacer un poco líquido. Entonces lo ponemos en el agua, le sumergimos un poquito para que se endurezca. Y le dejamos secar. Lo mismo está de acá. ¿Tú viste arroz? Y ya está igual. Y listo, esta es la otra técnica que
enrollado que se puede hacer. Obviamente es un poco más complicada porque como es una capa gruesa de parafina, siempre va a suceder esto que se nos riega en el centro. Entonces hay que tener un poquito de paciencia para poderla trabajar. Pero en cambio, si queremos hacer esto y se secó demasiado la parafina, en cambio ya no nos va a permitir trabajarla porque no se va a pegar. Bien, Jenny, hemos visto hoy, recordarles a los participantes que hoy Jenny nos ha ilustrado con dos técnicas en este tema de velas navideñas. El primero, la técnica del forrado, y esta última técnica que es la técnica del enrollado. Jenny, coméntanos, para mañana, ¿qué tenemos? Mañana haríamos ya las figuras en sí, modelándoles a mano. No sé si tenemos tiempo todavía para hacer una más. Realmente no, Jenny, ya no tenemos tiempo. Sugeriría que mañana podamos completar la figura que está pendiente y trabajar las figuritas que nos acabas de mencionar. Mañana quedaría ya la cómo armar un muñeco utilizando solo la parafina alemana y dándole forma mientras le vamos amasando. Mañana haríamos el angelito y terminaríamos de hacer las decoraciones con las velas que ya tenemos hechas. Listo, Jenny. ¿Nos podrías, por favor, poner en la charola todas las velas que hicimos hoy? Están pidiendo que nos dejen ver el arbolito, las... Ahí está. El árbol. Estas ya están un poco secas. Esta también. Esta es la que hicimos. Esta ya está firme con la base. Y este es el arbolito. Ahí están todos. Ah. Esta la hice el día de ayer para hacerle la decoración con la parafina batida, que se hace como forma de nieve para darle más detalles a esta botita. Pero eso le hacemos el día de mañana. Ok. Jenny, ¿y esa le podríamos, como bien dice, hacer el día de mañana la parafina batida? Sí, con eso empezaríamos el taller para hacerlo esto de forma un poco más rápida, porque como ya están armadas, solo es cuestión de darles los detalles para que ya quede totalmente terminado. Entonces, empezamos mañana con estas y luego hacemos las otras que son moldeadas, que son un poquito más complicadas. Ya, Jenny, otra consulta. Para el día de mañana, ¿qué materiales es preciso que las personas puedan tener? Mañana vamos a trabajar igual solo con parafina alemana. Necesitamos la parafina china, solo la blanca, que la vamos a utilizar batida, que es solo para detalles. El resto es solo con parafina alemana. Mañana les voy a enseñar cómo hacer el color negro para la parafina, para ciertos detalles que vamos a hacer. Y mañana terminamos de armarle esta, que ahora ya no alcanzamos. Ok, Jenny, muchísimas gracias. Súper interesante el taller de hoy. Recordarles a los participantes, por favor, el taller el día de mañana a las 3 en punto. Nuestro taller tiene el horario de 3 a 4:30. Por favor, disponer de todos los materiales para poder desarrollar con normalidad el taller. Agradecerles también a todos ustedes por la participación, tanto a través de sus cámaras, cuanto a través de sus preguntas.
estamos dándonos cuenta que el taller está siendo del completo agrado de todos ustedes. Agradecer, por supuesto, a Jenny Gálvez, que con toda su experticia nos está aleccionando sobre este tema súper interesante y bastante oportuno, de que son las velas navideñas. Asimismo, les agradecemos su participación y nos despedimos con el afectuoso saludo, por supuesto, de nuestras autoridades, la doctora Paola Pavón, el ingeniero Alexandro Tonello y el abogado Leonidas Moreno. Muchísimas gracias por asistir a todos ustedes y nos estamos viendo el día de mañana. Gracias a todos, nos vemos mañana. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana.